Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre de 0,6 milímetros. Comenzamos midiendo en la métrica 20 centímetros. Cortamos. Y a continuación cortamos tres tramos iguales a este. Ya tengo uno, pues por este mido para cortar los otros dos. Y ya tenemos los tres cabos. Los estiramos un poquito. Tomo uno de los cabos y lo doblo por la mitad. Sujeto con el alicate más o menos en la mitad del alicate y cruzo los dos cabos, dejando aquí un arito que es el inicio. Ahora tomo otro cabo y rodeo el circulito, pasando un cabo por delante y otro por detrás. Y así quedan dos cabos a cada lado. Estiramos bien y apretamos para que quede bien ajustado. Colocamos el otro cabo del siguiente modo, pasando por encima del último cruce y rodeamos de nuevo del mismo modo y a continuación. Ahora tenemos tres cabos a cada lado, estiramos y abrimos un poquito. Tomamos el último cabo de la derecha y pasamos por encima de dos cabos hacia el centro y el lateral. Primer cabo de la izquierda, pasamos por encima de tres cabos hacia el centro y el lateral. Primer cabo de la derecha, pasamos por encima de dos cabos hacia el centro. Primer cabo de la izquierda, pasamos por encima de tres cabos hacia el centro y la derecha. Primer cabo de la derecha, pasamos por encima de dos cabos hacia el centro y la izquierda. Primer cabo de la izquierda. Pasamos por encima de tres cabos hacia el centro y la derecha. Primer cabo de la derecha. Pasamos por encima de dos cabos hacia el centro y la izquierda. Primer cabo de la izquierda. Pasamos por encima de tres cabos hacia el centro y la derecha. Colocamos bien los cabitos que no queden amontonados y estén en orden. Y continuamos trenzando de el mismo modo. Primer cabo de la derecha. Pasamos por encima de dos cabos hacia el centro y el lateral. Primer cabo de la izquierda. Pasamos por encima de tres cabos hacia el centro y el lateral. Y así vamos a ir cruzando todo el tiempo de este modo. Estamos realizando una trenza de 6 cabos, pero en vez de ser para una pulsera, como hemos hecho en otras ocasiones, es para un anillo. Por eso estamos usando un alambre más finito. Volvemos a tener 3 en cada lado, pues pasamos el de la derecha, que esta vez está arriba, por encima de 2 cabos hacia la izquierda y centro. El de la izquierda por encima de tres cabos hacia la derecha y el centro. Y así vamos cruzando todo el tiempo de el mismo modo, ordenadito y procurando tirar más o menos con la misma tensión siempre.
este va a ser un anillo cerrado. Realmente son mucho más prácticos, no se pierde y tienen más fuerza. Podéis realizar este mismo trabajo con alambre de 0,8. Si queréis de 1 milímetro, pues ya sabéis que es bastante más duro. Entonces depende la fuerza que tenga cada uno. Continuamos trenzando. Esta vez la he puesto de lado porque me resulta más cómodo. El cabo de abajo por encima de 3 cabos hacia el centro y hacia arriba. Cabo de arriba por encima de 2 cabos hacia el centro y hacia abajo. Fijaos que hay un momento en que quedan 4 en un lado y 2 en otro. No os preocupéis que eso va de este modo. Ya veréis qué efecto más curioso le pasa a todas las trenzas con número par a partir de 4 cabos, que se ve un efecto óptico muy curioso. Por eso se le llama también anillo mágico. Va a ser un anillo de caballero. A mí me va a estar un pelín grande, más o menos como una XL. Recordar que tenéis los enlaces de estos rollos grandes de alambre que interesan mucho y se venden en la tienda Globeland. Ahí en la descripción del vídeo con un código de descuento que si queréis podéis utilizar. Tomamos ahora el alicate plano y revisamos toda la trenza para que esté derecha por todas partes y un poquito aplastada, solo un poquito. Medimos en la métrica, son 7 centímetros. Tomamos ahora el cabo de abajo. Lo llevamos hacia el centro y del mismo lado vamos a rodear ese cabo que queda en el centro, del mismo lado. Apretamos con el alicate. Cortamos. Apretamos con el alicate. Hacemos lo mismo con el otro lado, tomamos el último cabo y en el mismo lado rodeamos ese cabo central. Dando una vuelta completa ya es suficiente. Apretamos y cortamos. Que el corte quede en el interior para que no clave. Apretamos bien. Nos encontramos ahora con 4 cabos. Tomamos ahora uno de los cabos del lateral y lo cruzamos por encima de un cabo hacia el centro. Hacemos lo mismo con el cabo del otro lado. Lo cruzamos hacia el centro, pasando por encima de 2 cabos. Hacia el lateral y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Rodeamos el siguiente lateral con el cabo que está más al exterior en el mismo lado hacia el otro cabo y damos una vuelta sobre ese cabo. Ajustamos bien. Cortamos y volvemos a ajustar. Con el otro lado hacemos lo mismo. Tomamos el cabo del lateral, rodeamos el otro cabo, ajustamos bien,
cortamos, volvemos a ajustar. Y ahora nos quedan solamente dos cabos. Apretamos bien el anillo con el alicate sin apretar demasiado, más bien sujetamos para que quede la forma más lisita y quede derecho. Y ya le vamos dando forma redondeada. A continuación lo apoyamos en el mandril y traspasamos con esos dos cabos el arito que realizamos al principio. Una vez traspasado, tiramos un poquito, lo retiramos del mandril y tomamos uno de los cabos para dar mínimo una vuelta alrededor del borde de ese arito. Hacemos lo mismo también con el otro cabito. Este ha quedado bastante cortito, pero nos va a venir bien, va a quedar exacto. Y aquí sí tenemos que ajustar muy bien esa vuelta del lateral, porque es donde cierra el anillo y es la terminación. Y volvemos a ponerlo en el mandril. Ya tenemos la forma redondeada, el anillo terminado. Mira qué efecto. Al moverlo, las trenzas parece que cierra y abre, que va de mayor a menor. Es un efecto muy curioso. También le llaman trenza mágica. Y con esto ya está terminado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, like, comparte, comenta, suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones, hazte miembro, únete al canal para ayudarme, muchas gracias y hasta otra.